Les quiero dar una bienvenida a todos y presentarles un gran documental que hemos querido hacer con nuestros niños, el cual tiene un título, Las historias de nuestros abuelos para niños como nosotros. ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque nosotros vimos la necesidad de que los niños en el momento no saben muchas historias de nuestro municipio y no les gusta a veces averiguar sobre lo propio de nosotros, sino siempre nos vamos a saber historias fuera de nuestro municipio, fuera de nuestro país. Vimos la gran importancia de trabajar sobre esto y tuvimos como el principal objetivo de nuestra investigación del rescate de nuestras tradiciones orales y culturales para trabajarlos en la gran competencia que nosotros tenemos de lectoescritura. Entonces nos preguntamos un día sobre las historias de Monguí, buscamos por la biblioteca, por las tablets, por los computadores. Los abuelos nos contaron sobre las historias y unas coplas. Luego les ayudamos a lo que estaban haciendo. ¿Cuántos años tiene? 85. ¿Cómo se llama? Genoa Gutiérrez. ¿Historia de Munguí? ¿Su nombre? María Pascual Álvarez. Feliciana, ¿para qué? La Virgen de Monguí, que es para el 8 de septiembre. Vamos, niños, al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá. Una historia que cuando iban a traer el cuadro de la Virgen, el diablo la iba persiguiendo, y quedó un casco de la mula del diablo en la punta de la peña. Allá arriba en aquel alto, hay una mata de ají. Y en el cucuricho está la Virgen de Monguí. Estábamos en la escuela, jugaban el puente está quebrado, con qué lo curaremos, con cáscaras de huevo, burritos al potrero. La escuela era allá al pie del parque, donde es el colegio es ahorita, allá era la escuela de nosotros. Luego fuimos a visitar a la señora Matilde Hurtado, que ella no había estudiado y su padre le había contado de lo de los muiscas y españoles. Bueno, yo le digo a los niños que estos pueblos, estos países de América Latina eran raza de los indígenas. Y después vinieron los españoles. Y los españoles fundaron estos países, hicieron iglesias, trajeron mucho de España porque vinieron por el mar. Y aquí esta iglesia la hicieron los españoles, esta iglesia que está la Virgen María, eso fue por los españoles y los indígenas, esos los mataron, nuestros descendientes de indígenas. Nuestros abuelos eran indígenas, porque ellos vivían en el páramo y por aquí en esta vereda todavía no habían casas, y nos vivían en la lagunita y por allá en el Frayonal, que eso es el páramo, yendo para la ciudad perdida. Ellos vivían allá, nuestros antepasados, los abuelos paternos de nosotros. Esta iglesia de Monguí le dieron los españoles, y el que fundó Monguí, pero yo no me acuerdo, yo sé el nombre, sí, Alonso Domingo Rodríguez era el fundador de Monguí. Los españoles hicieron aquí pueblos, hicieron en Tunja la iglesia, en Bogotá la catedral, aquí esta iglesia, y la Virgen fue traída por
por los caciques de Sanúa, con los que su famoso, la Virgen era pues famoso. Entonces allá la mandó el rey Felipe y la reina Santa Isabel. Y eso decía era mi papá, porque mi papá sabía todo eso. Por aquí la gente era curandera de ovejas, los antepasados. Mis abuelos, los tarabuelos eran curanderos de ovejas. Se sacaba a cuidar las ovejas. Muchas gracias, señora María. Luego fuimos casi entrando al páramo de Tá y nos contaron lo de la tórtola. Don Oscar Merchán nos quiso contar también lo de por qué se llamaba páramo de Tá, lo del puente Calicanto. Ustedes saben que antes de nosotros, antes de que vinieran la gente que vino de España, aquí vivían otros que eran nuestros ancestros. Empezaron a caminar apresurosos a ver dónde era que el sol estaba en el mediodía. Y otra vez se cansaron porque, claro, ya llevaban varios días caminando y más. Entonces dijeron, no, Dios, regálanos alas. Porque volando se cansan menos y volando podían ver dónde el sol estaba, no, vertical, así, derecho, como a las 12 del día. ¡Preciso! Esos señores, cuando el sol estaba aquí, ¿sí?, llegaron aquí llegó, pero les dije que le pidieron a Dios alas, ¿no? Pues Dios nos convirtió en palomas o tórtolas. Entonces aquí llegó la tórtola y allí que hay otra piedra así bonita, llegó el tórtolo. No se les vaya a olvidar esto. Tórtola se llamó tórtola pirateca. Y el pajarito se llamó tórtolo mochanei. Entonces por eso se llama este sitio la tórtola. ¿Qué hizo tórtola? Cuando estaba aquí descansando, vino. Como era un pajarito, se metió aquí. Al meterse en este puesto, justo, ¿qué pasó? Cobró otra vez la figura humana, otra vez se volvió mujer. Ya no era una paloma, sino otra vez una dama. Cuando Tórtolo la vio de allá, dijo, no, es mujer, yo voy y me meto. Él vino y se metió aquí y se convirtió otra vez en hombre. Y ahí, de esos dos señores, empieza el pueblo de Monguí y la gente de Monguí, ¿sí?, de esa familia. Por eso Monguí significa, ¿saben cómo qué significa Monguí en idioma mixta? Lugar de baño de la esposa, o sol de mediodía, o asiento del sol. Tiene tres significados. Lugar de baño de la esposa, ¿por qué? Porque ahí se metió Eso, porque aquí se metió Tórtola. Esta es la vereda de Vallado. No sabíamos tampoco por qué se llamaba la escuela del Vallado, sino que también de todas las historias nos contaron. Se llamaba porque hay piedras chiquitas, agua y un nacimiento. Y también porque la Virgen María se le habían regalado animales. Es muy bonito escuchar las historias de otros porque podemos aprender cada vez más cosas nuevas. Y nosotros, como ya encontramos todo, pudimos escribirlo en nuestro cuaderno y hicimos unos dibujos. Estamos haciendo dibujos con nuestros compañeros. Eso es todo.